La información policial es una presentación de Da Silva Ferraun, El Fierro, Recofrán, Mala Cara, Hospitaleche Lara. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Procesamientos en las últimas horas. Ayer les indicábamos que había gente pendiente de resolución. Se procesó a un hombre de 43 años por un delito de homicidio en grado de tentativa con prisión. Los hechos sucedieron hace un par de días atrás. Esta persona le había prestado un machete a un hombre de 38. El hombre de 38 no se lo devolvió. El dueño fue a reclamarlo, se generó una discusión y terminó sacando un revólver Bagual calibre 22 y disparándole, no provocándole heridas, pero no provocándole heridas de entidad. De cualquier manera, la figura delictiva fue un delito de homicidio en grado de tentativa. Dijimos que se había producido la pasada noche del lunes una trifulca en Manuel Oribe y La Valleja. Allí estaban involucradas 4 personas, 20, y un 3 mayores y un menor de 15 años, 2 mayores, 3 mayores, 21, 50 y 68 años. 3 de ellos sufrieron lesiones que llevaron a que tuvieran que ser evaluados por el médico, y luego de la instancia respectiva se procesó a uno de ellos por lesiones graves dolosas y al otro por lesiones personales dolosas, ambos sin prisión. La gente de Zona 1 el pasado martes de tarde tuvo noticias respecto al robo en un comercio de calle Florencio Sánchez entre Agraciada y Uruguay de una matera. La misma estaba compuesta de mate, posa mate, bombilla alpaca, termo y la matera famosa. Personal policial de Zona 1 salió a trabajar a rastrillar la zona y se terminó deteniendo a un joven de 18, otro de 22 y una mujer de 67 años, la que había comprado la dichosa matera en 200 pesos. En la tarde de hoy fue procesado con prisión por un delito de hurto Michael Olivera Ventos. Por el mismo delito y también con prisión, Fabián Maidana. Y la señora de 67 fue procesada sin prisión por un delito de receptación, ya que no contaba con antecedentes penales. Hablando de la gente de Zona 1, se mantienen 3 personas detenidas. Uno de ellos, un viejo conocido de la policía, de apodo El Tuli, el mismo, por haber participado en varios hurtos, declarará mañana en sede. Y por otro lado, también a otro viejo conocido de la policía, el Rana, y una mujer que lo acompañaba, fueron detenidos cuando los detuvieron robando una garrafa. Estos 3 personas declaran mañana viernes en sede judicial. En la cartelera de hurtos del patio de una vivienda en Paso de Castro se llevaron una bicicleta. De un galpón en Camino Lalleado hurtaron un basto y los estribos. En la madrugada de una vivienda en calle Aparicio Saravia se llevaron una máquina de cortar pasto. De calle Buenos Aires, de una vivienda en calle Buenos Aires, en Minas de Corrales, ingresaron en descuido de sus propietarios y robaron 1.000 pesos. De una vivienda en Vertura Piris y La Valleja, fraccionaron la puerta de ingreso y hurtaron ropas varias, 3 perfumes y un cuchillo de plata y oro. En la jornada de hoy, a las 9 de la noche, en el Salón del Estiva, se cierra un nuevo ciclo de la Escuela de Seguridad Ciudadana y se entregarán los diplomas de promotores en seguridad. El próximo jueves 22 corresponde la segunda reunión en Bichadero con el tema drogas encima de la mesa. Continúan los jóvenes que fueron intimados a hacer trabajo comunitario por el magistrado, continúan trabajando en la colocación de la señalización que habían hurtado tiempo atrás. Y en el ámbito político se continúa debatiendo si se llega a tiempo o no para aplicar el próximo 16 de julio el nuevo código del proceso. Hay varios actores políticos que se indican que lo más cauto y lo más lógico sería postergar la entrada en funcionamiento del nuevo código, ya que no están dadas las condicionantes para que el mismo entre en aplicación. Hay legislación complementaria que todavía no ha sido aprobada, que tiene que pasar por las 2 cámaras del Parlamento, y amén de esto, el sindicato judicial ha indicado que mientras no haya una solución de fondo al tema de las diferencias salariales que mantiene con el Poder Ejecutivo, no se capacitarán los funcionarios en la forma de trabajar del nuevo código. Por lo que esto es un nuevo factor que viene a obstaculizar seguramente el arranque luego de la Feria Judicial Menor de la aplicación de este código.
Muy posible, o que se lleve un semestre más adelante, o que, como se había hablado en un principio, se realice una postergación de 3 meses para la entrada en vigencia, y en esos 3 meses se haga todo lo que hay que hacer para que este código, que tiene como 8 años redactado, entre de una buena vez a funcionar. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.